Vamos a necesitar pan Bimbo, jamón. Hagan de cuenta un sándwich. Pan Bimbo, jamón, mayonesa, mostaza, ketchup y ejotes. Dámele poquita la vueltita. Dámelos. Estos, ok. No importa la marca, pero son estos, ok. Y los chícharos. Y jalapeños, ok. Se le cortan todas las orillas. Y luego se le van a cortar todas las orillas. Dejen, voy a poner mi pan aquí. Bueno, deja, pongo mi toallita. Voy a poner aquí el pan. Ok, ya vieron. Ya vieron, se le quita todo lo café al pan, ¿ok? Hey, vamos, esta servilleta, mi mamá, pues son de las que ya tiene limpiecitas. No vayan a agarrarla con la que andan limpiando la mesa. No, no, esa no. Este, es una servilleta limpia, bien mojada, bien mojada, pero bien exprimida, ¿ok? Ahorita aquí ya no le sale. Y con mucho amor, yo hice, miren, yo agarré una barra de pan blanco y le quité todo lo café de todos los lados, ¿ok? Esto es una botana. Ahorita vamos a ir preparándolo y yo les voy a enseñar al último cómo es, cómo se hace. Este, necesitamos pan Bimbo, mayonesa, ketchup, mostaza, vamos a necesitar chícharos, jalapeños y jamón, ¿ok? Son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esto. Ahorita yo le voy a dar otra partidita también aquí. Miren, vamos a... Echen ojo, ¿eh? ¿Sí pueden mirar o dejen, subo un poquito más la cámara? Ok. Que algo que esté pasando. Por todos lados, chicas. Así, miren. Oh, my God. Estaba al gusto, ¿eh? Poquita, no tanta. Ay, perdón, estoy pisándote. No, ok, miren. Vamos a acomodar nuestro jamoncito. Miren qué bonito. Ok. Bien envueltito, miren. Bien. Fuera los chícharos. Vamos a bien delgadito, ¿eh? ¿Sí pueden ver, chicas? Sí, ¿verdad? A ver. ¿De cuál jamón? Del que quieras. Nosotros usamos el de la Casco. Nosotros usamos esto. Ahorita les voy a poner los ingredientes, todos los que yo use, ¿ok? Miren, y luego ahorita van a hacer esto. A ver qué van a hacer. Porque yo, tú eres la que lo... No, pues eso es todo, nomás que como para dar la demostración. Ok, ahora sí ya... Se aprieta bien, ¿verdad? Se aprieta bien, pan. Lo van a ir acomodando, así, como, como una mesita, arriba de su toalla. Entonces después... lo tienen que tener todos bien pegaditos, ¿ok? Todos van a estar bien pegaditos. Van a ponerle mayonesa. Y yo usé de esta mayonesa, no importa la marca, ustedes de lo que ustedes quieran usar. Y luego le pusimos mostaza y es un zigzag, así como... Y luego se embarra, bien embarradito. Y luego le echamos poquita ketchup también. Se pone así todo bien embarradito. Y luego le van a poner su jamón. Nosotros usamos jamón de la Casco. Ustedes pueden usar del que ustedes gusten. En pedacitos bien chiquitos. A ver, déjame, miren. Aquí el jamón. Oh, yeah. Así yo piqué mis... ¡Ay! Se me va el chicharo para allá. Yo piqué mis jalapeños así, miren. Bien finitos. Chiquitos, bien finitos. Y zanahoria también. Y es curtida. Zanahoria curtida, ¿ok? Los chícharos. Y este, pues ya después de que ponen el pan, se le pone la mayonesa, la ketchup, la mostaza, la ketchup, se va a poner el jamón y luego se va a poner el jalapeño y luego el chícharo y luego ya se empieza a envolver, lo envuelven, lo van envolviendo bien y luego ya así lo van a dejar. Se va a meter al refri, ya sea unas 2-3 horas o hasta el día siguiente para que ustedes... Cuando vayan a hacer su fiesta, se pueda partir bien. Maybe, ¿qué quieres? ¿Cortarle uno? Sí, corta uno. A ver, mi mamá va a cortar uno, ¿eh?
Ay, dice que yo. ¿Dedo? Este dedito perrón lo van a detener. Wow, miren qué bonito. Ok. Ahí pueden ver, miren, déjenlo su. Bueno, miren qué bonito. Y este es una botana, es un appetizer cuando vas a hacer una fiesta. Uy, se va a mirar bien apetitoso y yo les aseguro que la gente les va a decir, ay, qué bueno, ¿quién les dijo cómo hacerle? Y ustedes van a decir, en Cocinando con Enux. Miren. Bien delicioso. Ándale, Marta, toma. Mitad y mitad. Este es el niño envuelto.